Buenas tardes, Andrés, que estén bastante bien. Hoy les vengo trayendo una increíble noticia, señores, sobre Minecraft Pocket Edition. Hoy hablaremos sobre un tema que la verdad me estaban petando en Twitter. La verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que le han dado a los anteriores noticias. Así que pongan, señores, ya saben que si quieren más noticias, suscribirse para que no se las pierdan, dejar su like y seguirme en Twitter, donde voy a estar lo que viene siendo posteando todas las noticias que van a estar enviando los desarrolladores, ya que ellos de vez en cuando nos dan un spoiler y la verdad nos ponemos bastante contentos y bastante hypeados. Así que pongan, señores, antes de todo, les quiero comentar de que dropen su like, dejen su like aquí. Vamos a ver qué cantidad llegamos. Y si yo veo que apoyan un montón, vamos a hablar sobre diferentes temas. Ya saben que si quieren lo que yo he dicho, que hablemos de su tema, que a ustedes les guste, no sé, quiero que hables de esto, pues ya saben que en la descripción les dejaré, pues está en la caja de comentarios, pues ahí pueden lo que yo he dicho poner el tema que a ustedes les gustaría que hablara. Así que bueno, señores, vamos a empezar con el tema del día de hoy, señores, que me estuvieron comentando de cómo sería el lo que viene siendo multijugador en las futuras versiones que viene siendo la 0.14, series. Yo pienso que el multijugador va a ir mejorando poco a poco, pero la verdad me pone un poco, pues se puede decir que entre, pues desanimado, básicamente porque ya saben que los servidores están poniéndose bastante inestables y la verdad que pues me pone un poco triste, la verdad. Yo la verdad me encantaría de que trabajaran más en lo que viene siendo el PvP, ya que pues el PvP en Minecraft Pocket Edition con los servidores, esto de que no actualizan en Pocket Mine rápidamente y todo eso. Yo sé que los desarrolladores en estos momentos están muy enfocados en la actualización, ya que Minecraft Pocket Edition está muy desactualizado a la versión de PC, pero me encantaría que trabajaran más en el online. La verdad que pues sería bastante bueno. Y bueno, ¿cómo sería el PvP? El PvP estaría bastante bueno, señores, pero básicamente porque el PvP, ya saben que con los encantamientos, pociones, o sea, está bastante genial, incluso con las manzanas de Notch, todo esto estaría bastante épico. Lo malo es que ningún servidor, como no se actualizó el Pocket Mine, no ha agregado eso, pero imagínense CubeCraft, que ya próximamente se va a meter. Si no han visto la noticia, en la descripción les dejaré el link del video. El caso es que CubeCraft próximamente se va a meter, ya se metió Hypixel, y están poniendo modalidades bastante básicas, bastante que pero como decía, han metido estas modalidades básicamente porque no hay lo que viene siendo el Pocket Mine actualizado. Con esto, con el Pocket Mine, si no se actualiza, no pueden salir nuevos plugins, nuevas cosas que, pues como les digo, la verdad me decepciona. Y como les digo, si no está el Pocket Mine actualizado, no pueden meter bloques nuevos. Si no meten bloques nuevos, no pueden meter lo que viene siendo los nuevos ID de las nuevas espadas encantadas y todo eso. Como les digo, estaría bastante genial que podamos agarrar kits y todo eso, la verdad que estaría bastante bueno. Y como les digo, probablemente en las futuras actualizaciones se pongan a trabajar mucho más en lo que viene siendo el Minecraft Pocket Edition, pero Tomaso hace mucho posteó esta foto, como pueden ver, esta foto en la cual dice que próximamente estará trabajando en diferentes cosas, que hizo como un pequeño boceto de todo lo que trabajará. Pero como les digo, lo principal que quiere trabajar es acabar la dimensión del End, que próximamente, pues si no trabajan en estas próximas actualizaciones, yo pienso que muy rápido van a trabajar, ya que es algo de prioridad. Ya que trabajen en eso, yo pienso que ya las diferentes cosas ya van a ser como más básicas, de que vamos a poner no sé, tal cosa, el repetidor, cositas así. Como les digo, es mucho menos trabajoso que meter otra dimensión, ya que pues no se sabe si los dispositivos la van a correr bien. Obviamente ya Minecraft se va a poner mucho más pesado y todo eso, así que pues bueno, así también quieren trabajar en plataformas para que ellos, si quieres descargar el sonido, pues tú solamente le das ahí, te va a aparecer una opción para descargar el sonido si es que lo quieres, porque pesa bastante. Y como les digo, todo eso ellos quieren trabajar, pero como les digo, yo pienso que van a trabajar principalmente, y bueno, yo pienso que van a trabajar básicamente y se van a poner lo que viene siendo más enfocados en el tema del multijugador, ya que agregan lo que viene siendo las dimensiones que hay, que viene siendo el Nether, que ya lo agregaron, y el End, que viene siendo la próxima versión, que pues yo pienso que próximamente lo van a agregar, esperemos que pronto. Y como sigo, ya agregando eso, yo pienso que se deben de trabajar a la fuerza, o sea, es lo más básico, porque ya teniendo las dos dimensiones, ya faltaría bastante poco para lo que viene siendo. Y bueno, como les digo, ya teniendo lo que menciona la dimensión del End, ya sería muy poco lo que mencionan las diferentes cosas que deben de agregar. Obviamente se van a agregar diferentes cosas como ítems que están en PC, lo que menciona estructuras y todo eso, pero como les digo, ya sería algo más básico, algo más lo que más lleva es otra dimensión. Así que bueno, señores, también quieren agregar un montón de cosas, pero como les digo, lo principal es otra dimensión. Yo pienso que de ahí ya se van a trabajar en muchas cosas a la vez, y pues esperemos que próximamente actualicen todo esto del multijugador, que la verdad está bastante bugueado. Así que bueno, señores, ya se utilizan en Pocket Mine muy seguido. Lo que va a pasar es que el Pocket Mine permite lo que hicieron las personitas que hacen los plugins, que se actualicen, y ya actualizándose los plugins, pues se van a venir nuevas modalidades bastante épicas. Así que bueno, así es, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado, la verdad una pequeña, pues se puede decir que plática a ustedes para que vean. Y bueno, esta sería la que viene siendo la pequeña noticia, series, que próximamente esperemos que se actualice todo esto de los servidores, esperemos que pues todo vaya mucho mejor para que pues ya podamos jugar
con una buena calidad y que el PvP en realidad lo disfrutemos. Así que, panas, señores, esperemos que próximamente todo esto se llegue a lo que viene siendo el fin. O sea, ya Minecraft Pocket Edition poco a poquito se va complementando y cada vez se va apareciendo más a PC. Esperemos que próximamente ya todo esto termine y que ya Minecraft Pocket Edition sea 100% completo. Así que, panas, señores, espero que les haya gustado. Ya saben que si me quieren, lo que viene siendo enviar cualquier tema, estará lo que viene siendo abajo de este video, estará todo el comentarios y ahí pueden poner el tema que a ustedes les gustaría que hablara. Al igual que también mi Twitter estará en la descripción, donde ahí respondo preguntas si es que tienes alguna duda. Al igual que también pongo lo que viene siendo fotos que van a estar posteando los desarrolladores y todo eso. Así que, panas, señores, ya saben, seguirme también en mi Twitch, donde hago directos todos los viernes, en donde nos la pasamos bastante épico, señores. Ahí pues echamos ahí unas partitas de Skywars, un poco de PvP con suscriptores y nos la pasamos bastante bien. Así que, panas, señores, hasta aquí sería el video de hoy. Espero que les haya gustado, la verdad. Esperemos que el PvP avance día tras día. La verdad, el PvP de Minecraft me encanta. O sea, incluso voy a hacer tutoriales de PvP, además se actualiza todo esto de los servers y todo eso. Así que, para seres, espero que les haya gustado. Ya saben, suscribirte si no lo estás, apoyar el video con su like para más, para más noticias. Al igual que también compartan el video con sus amigos para que más gente conozca este increíble, pues, noticia. Así que, para seres, yo me despido. Hasta la próxima. Bye, bye.